Bien, y nos encontramos ahora con don Miguel Cruz Girardi, que en este caso es adjunto a la presidencia del Ateneo de Sevilla. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, elegantísimo para esta noche también de Reyes. Muchísimas gracias, lo merece la ocasión. Un centenario, 100 años se cumplen cada día, y entonces esto ha sido algo excepcional. Sí, sí, sin duda, vamos, es algo que no volveremos a conocer, ¿no?, la gente de nuestra edad. 100 años de una cabalgata mantenida a lo largo de todo el tiempo, de todo este tiempo, por el Ateneo de Sevilla, es algo que es digno de ser realzado, ¿no?, y de que se conozca por toda la ciudad la labor que se hace y que le ofrecemos a Sevilla cada noche del 5 de enero, llevando ilusión, alegría, juguetes a todos los niños. Hay que ver que se ha continuado desde hace 100 años con la primera idea de este magnífico escritor sevillano izquierdo, José María, Bravo Ferrer, y por otro lado Llorens, que fueron los que hicieron la primer triunvirato de los Reyes Magos en Sevilla. Fueron los artífices de una idea que se gesta entonces en el Ateneo para llevar ilusión a los niños más desfavorecidos de nuestra ciudad. La coyuntura era terrible, 1917-18, vivía España, vivía todo el mundo una enorme crisis económica, bélica, y en aquel momento era necesario una iniciativa que llevara ilusión a los niños más pobres, los niños que estaban en orfelinatos, los niños más desfavorecidos, y en ellos pensó el Ateneo, pensaron aquellos ilustres ateneístas, don Vicente Llorens, que fue el motor económico de la operación, Jacinto Ilusión, todos los demás que colaboraron en aquella idea para llevar aquella ilusión a los niños más desfavorecidos de Sevilla. Este año de pregonero Luis del Val, un auténtico lujazo. Sin duda, sin duda, un gran novelista, un gran orador, un gran periodista, y ha dado un pregón magnífico, ¿no?, que realza la ocasión que celebramos. Nosotros queremos felicitar a Miguel Cruz Girardi en nombre de la Santísima Ateneo de Sevilla y a todo el operativo, que son muchísimas miles de personas, que hemos visto una seguridad absoluta para que todo transcurriese con la máxima tranquilidad. Muchísimas gracias. En efecto, la seguridad es algo absolutamente necesario en los tiempos que vivimos, más ahora, ¿no? Y es algo que siempre nos ha preocupado y que cada año vamos perfilando más y mejor para que no ocurra nada y para que la ilusión que el Ateneo pone en esta cabalgata y que entrega a la ciudad, pues transcurra sin ningún incidente, con absoluta normalidad. Don Miguel, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Carlos. Muchísimas gracias.